Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos prácticamente a horas de una nueva CitizenCon y con ello posibles novedades que podríamos ver en el corto plazo. Así que en este video vamos a hablar de todo ello, te invito a quedarte y disfrutarlo como siempre. ¿Qué te parece? ¿Vamos? ¡Dale! Bueno, una nueva CitizenCon está a punto de llegar y con este evento anual quizás haya muchas novedades, expectativas, hype y todo lo que suele suceder cuando un evento de tal envergadura se realiza en Star Citizen. Brevemente, déjame comentarte cómo serán los horarios y temáticas de esta CitizenCon. Cabe mencionar que es la primera presencial después de 3 años de ser virtual. Luego de comentar el itinerario, vamos a adentrarnos un poco más en lo que podría suceder en dicho evento. Según lo expresado en el itinerario de este evento, la primera presentación comenzará a las 15 horas en horario argentino. Esto es importante aclararlo para que, bueno, no se confundan los que manejen otros rangos horarios. El primer panel se llama Dando Forma al Verso, el futuro del Star Engine. Desde un pixel hasta el universo persistente y todo lo que ocurre en el medio de ambos, bueno, vamos a ver cómo funciona este motor, el poder y la profundidad que tiene, que ya sabemos nació del CryEngine y a lo largo de los años se fue modificando casi por completo. Quizás acá veremos algo que tenga relación con el server meshing, la capa de replicación o cosas por el estilo, dado que encajan con la temática de este panel. El siguiente panel será a las 16:30 horas y hablará sobre la gestión de recursos en las naves. De hecho, este panel tiene como nombre Arreglalo y Vuela. Veremos cómo esta gestión de recursos cambiará toda la vida en el verso tal como la conocemos actualmente. Estimo que acá no entran en juego solo los recursos de naves y vehículos, sino también aquellos recursos de locaciones tales como puestos avanzados, estaciones u otros sitios que, bueno, en algún momento, si recordás, ya lo han mostrado. Estos sitios también van a requerir de la mano de obra del jugador para solucionar diversos problemas que se vayan presentando. A las 17:30 horas llegará el concurso de cosplay, que durará media hora, y luego de 18 a 19 horas habrá un parate para los que estén allí para que, bueno, puedan comer algo. El panel que les gusta a todos, y si cuál va a ser si no el de naves, llegará a las 19 horas en horario argentino. Este panel se llama Hablando de Naves 2953. Veremos naves y vehículos que recientemente han sido lanzados para apreciar cómo a lo largo de la historia han ido variando naves y vehículos y lo que podríamos tener en el futuro quizás. En este punto estoy seguro que veremos la presentación de una nueva nave, la cual, bueno, no sé si estará volable, pero ya escuchamos algún rumor hablar bastante acerca de la RSI Zeus. E incluso, bueno, también hay rumores de que saldría a la venta la Zeus Mark II. Espero personalmente en este panel que hablen de los avances que tiene la modularidad, no solo de la Galaxy, sino también de la Retaliator, o mejor dicho, bueno, de la modularidad en general. Al menos que digan lo que han avanzado o digan cuán cerca se encuentra esto de implementarse dentro del universo persistente. También quisiera que hablen de los avances reales que hay en naves muy esperadas, como podría ser, por ejemplo, la Polaris, la Crucible, ¿por qué no? Una nave que espero con muchas, muchas ansias, que estuvo en el tracker durante un tiempo. Y bueno, también, ¿por qué no? La Expanse, que sería un gran añadido para sumar a un bucle de juego como la minería, e incluso con la llegada de Pyro, ¿por qué no mostrar algún avance de la Liberator, si esa hermosa portanaves de Anvil? También, ¿por qué no? Si vamos a pedir, vamos a hacerlo a lo grande. Bueno, me gustaría que hablen de conceptos que creo que son necesarios, como una nave destinada al Salvage, que se ubique entre la monstruosa, imponente y única Reclaimer y la pequeña Vulture. A las 20 horas, Argentina, tenemos otro panel llamado Navegando por el Universo. Nos van a mostrar la evolución de las características de la interfaz de usuario que permitirán a los jugadores ver, interactuar y relacionarse con su entorno, ofreciendo una nueva y emocionante perspectiva del universo de Star Citizen. Claramente se me vino a la cabeza el nuevo MobiGlass junto con el nuevo Star Map, este último algo que es sumamente necesario. Veremos qué más podría tener este panel, que parece ser bastante amplio en los aspectos a cubrir.
El final será a las 23 horas Argentina y como verás hay un amplio margen en el horario, por lo que si bien el tema de la interfaz puede llevar un rato, bueno, no va a durar 3 horas. Quizás acá en este punto Chris Robert podría dar una charla con una demostración no anunciada, o por qué no, este momento tenga que ver con Pyro. El segundo día de esta extensa CitizenCon comenzará a las 15 horas Argentina con un panel sobre el avance del personaje, donde también nos van a mostrar las diferentes tecnologías que han creado para que experimentemos la próxima generación de personalización de personajes, incluida la llegada de nuevos pelos y peinados, teniendo más variedad de estos. Aunque parece un panel poco interesante, bueno, a mí me gusta, sobre todo para ver de una vez por todas si en Star Citizen tendremos alguna vez personajes de diferentes tallas, que aunque ya han dicho alguna vez que es muy difícil de implementar, bueno, uno nunca pierde la esperanza. El segundo panel es a las 16 horas y se llama Vida en Primera Persona. Acá vamos a tener una presentación detallada de las próximas mejoras principales para todo lo que es el juego en primera persona. Además, vamos a ver cómo se diversifica el comportamiento de la IA en combate y cómo se renovará el manejo de armas. También nos van a mostrar cómo trabajan en el verso para que sea más inmersivo y dinámico. A las 17 horas Argentina llegará el turno de hablar sobre el modelo de vuelo. Lanzarán la próxima iteración de la experiencia de vuelo de Star Citizen y van a explorar las mejoras pendientes para cada aspecto del recorrido espacial y atmosférico, el combate y la interacción. Creo que esto apunta a todo lo que están haciendo con el Master Mode. En este punto llega un parate para picotear algo, sí, para comer. Y a las 19 horas llega el panel dedicado a comentar acerca de los entornos de vida de proscriptos y colonos, tratando de sobrevivir más allá de la seguridad de las corporaciones de la UE y los límites del siglo 30. ¿Será que acá vamos a ver alguna imagen de Lefkin nuevamente? Bueno, habrá que estar muy atentos. El panel siguiente, llamado Destino Aventura, dura 45 minutos y será básicamente el cierre de la ceremonia de clausura de la CitizenCon, donde estimo que también hablará previamente Chris Roberts. Según el folleto, dice que en este panel irán desde órbitas altas hasta la superficie de nuestros planetas y profundizando en el subsuelo nos adentraremos en nuevas misiones de interacción, jugabilidad y mucho más. Todo lo que pronto va a llegar al universo de Star Citizen. Me parece que esta será la clásica demostración jugable de todos los años, donde quizás nos mostrarán esas enormes instalaciones subterráneas que ya vimos hace poco tiempo. El cierre está programado para las 20:45 en horario argentino y durará 15 minutos. Claro que te estás preguntando, ¿y qué pasa con Escuadrón 42 en todo esto? Bueno, quédate tranquilo, no me cabe ninguna duda que veremos algún tráiler o avance de Escuadrón 42, pero en el primer día del evento. Dudo que den una fecha de lanzamiento, como muchos esperan, aunque desde mi punto de vista sería algo muy positivo, tanto para los jugadores como para la empresa en sí. Sabemos, en lo que respecta a Escuadrón 42, bueno, que no ha generado las mejores opiniones a lo largo de los años, por lo que una fecha concreta y avances significativos que puedan mostrar serían muy positivos para ese modo de juego, la empresa y la comunidad. Ahora bien, con todo esto dicho, ¿dónde quedan mis expectativas personales respecto a este evento? Bueno, creo que hay algunas cosas seguras. Por ejemplo, estoy seguro de que presentarán una nave nueva que estará disponible para su compra, al igual que ha pasado en ocasiones anteriores, como por ejemplo sucedió hace años con la Pioneer, entre otras. Y hablando casualmente de la Pioneer, sería interesante ver algún avance sobre la construcción de bases en Star Citizen, y creo que podríamos verlo durante el primer día en el panel donde hablarán sobre el Star Engine. Bueno, también estoy convencido de que Pyro será presentado en este evento. Cuando digo presentado, no me refiero a que será lanzado oficialmente, sino que se mostrará en el evento a las personas que hayan concurrido a él. En el mapa de las instalaciones se encuentra una zona marcada como Bienvenidos a Pyro, y en las redes sociales el equipo de CIG ha dejado entrever esta imagen con el mensaje que también dice Welcome to Pyro. A primera vista parece que se trata de equipos personales para que los jugadores prueben Pyro por primera vez durante el evento. Ya se hizo, si recordás, algo similar con Teatro de Guerra,
Aunque bueno, nunca más lo volvimos a ver ni tuvimos noticias al respecto. En el caso de Pyro, esto sería exclusivo para quienes asistan al evento, como te dije antes, lo cual podría dejar un sabor agridulce e incluso quizás generar alguna molestia en los jugadores que por una u otra razón no pudieron asistir. Entiendo que el server meshing aún requiere trabajo, pero si es solo para una prueba, no sería nada complicado crear dos instancias diferentes, una que presente Stanton y otra Pyro. De esta manera, todos los backers que contribuyen al proyecto podrían probar Pyro independientemente de su presencia física en el evento o no. Supongo que las horas que quedan vacías al final del primer día tienen relación con esta prueba o test de Pyro. Ahora bien, en retrospectiva a mi primera CitizenCon, bueno, fue allá por el año 2015 y fue la razón por la cual me sumé a Star Citizen. Desde entonces podría extenderme durante horas acerca de todo lo que hemos tenido el privilegio de presenciar en cada uno de estos fascinantes eventos a lo largo de los años. En un gran porcentaje de las ocasiones se presentó material que llegaría con el tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. También hubo algunas ideas que fueron descartadas y otras que aún, bueno, no se han materializado. Después de tantos años y escuchar innumerables promesas, mantener la misma emoción ante un evento de esta magnitud resulta verdaderamente un desafío. Uno no puede evitar preguntarse por qué esta ocasión sería la definitiva, la que tengo que creer. ¿Será que por fin el próximamente eterno se transformará en un calendario de fechas estimadas? ¿O quizás de una vez por todas veremos el contenido presentado materializarse en un corto plazo? Es inevitable pensar que en algún momento esta transición debe ocurrir. Mirá, siempre se ha acusado a CIG de vender humo, como comúnmente se dice en varios lugares o plataformas, lo cual personalmente, bueno, yo no concuerdo. No creo que hayan mentido, sino que en un proyecto de esta magnitud y ambición es normal que ocurra algún que otro error. La comunicación puede fallar, ya lo hemos notado a lo largo de los años, y las correcciones deben hacerse una y otra vez hasta que se logren unir las piezas para crear el coloso que siempre soñó, en este caso Chris Roberts. Por supuesto, no puedo olvidar el gusano en Ley o el plan detallado presentado para los antaños gloriosos parches 3.0, 3.1, 3.2, cada uno con múltiples mecánicas, como la reparación, el salvage, bueno, ya lo habrás visto en algún momento, e incluso la mencionada 4.0 en ese entonces. En 2017 fuimos testigos del hermoso Área 18 y las impresionantes medusas, ¿te acordás? En 2018 vimos el tráiler de Escuadrón 42, el cual generó una gran expectación en ese momento y sería el último que veríamos hasta la fecha. Luego, en 2019 llegaron los Quantas, claro que sí, y el Teatro de Guerra. Bueno, ambos brillan por su ausencia, aunque los Quantas hoy sabemos que regulan algún que otro valor en Star Citizen, pero para la importancia que deberían tener, bueno, hoy prácticamente no están haciendo nada. Creo que en el año 2021 estos eventos empezaron a tomarse con mayor seriedad, presentando un contenido más coherente y realista en cuanto a plazos de entrega. Allí se habló del server meshing, de cómo funcionarían los shards de servidores y tuvimos un vistazo a Pyro. Después, en el año 2022, exploramos más sobre Pyro y se abordaron temas de combate, el Master Mod y la gestión de recursos. Podríamos decir que este 2023 quizás sea una continuación de todo eso con el progreso correspondiente que se logró después de un año de arduo trabajo, lo cual me parece completamente acertado. Por supuesto, hay ocasiones en las que una CitizenCon, como aquellas del 2016 o 2017, resultan tremendamente atractivas por la cantidad de contenido que presentan. Sin embargo, hemos aprendido que gran parte de ello no llega a materializarse en el universo persistente, por lo tanto, la experiencia me ha enseñado a valorar más un pájaro en mano que 100 volando, como suele decirse. Prefiero ver un contenido más palpable en el corto o mediano plazo que algo que quizás nunca llegue a manos de los jugadores por diversas razones. Puede sonar tajante afirmar que a estas alturas ya no deposito plena confianza en las promesas de contenido a largo plazo o en lo que podría llegar a ser. Ahora busco algo más concreto, algo más realista. No importa si no satisface las expectativas que uno tenía,
Creo que lo crucial es que ese contenido sea tangible y que no esté construido sobre cimientos de arena. En resumen, las expectativas siempre se disparan ante un evento de esta magnitud. En este caso, al ser un evento doble, obviamente están aún más elevadas. Sin embargo, en esta ocasión creo que es importante abordarlas con responsabilidad, de manera que el entusiasmo no se convierta en frustración de un momento a otro. Continúo manteniendo la creencia de que este 2023 podría ser un excelente año para Star Citizen. Hay una gran cantidad de contenido que está bastante avanzado y quizás lo podamos ver antes de que termine el año. Además, ¿por qué no considerar la posibilidad de ver, tal vez en PTU, la llegada de un nuevo sistema planetario al universo persistente antes de que concluya el año? También podríamos estar a punto de experimentar nuevas interacciones de mecánicas, como la de cazarrecompensas, el salvage, la reparación y bueno, muchas otras. No podemos olvidar mencionar la posibilidad de una mayor estabilidad y rendimiento en los servidores, algo que el parche 3.21, que hoy está en PTU pero próximamente va a estar en live, está demostrando con creces, lo cual, bueno, obviamente es para destacar. Además, el fin de los 30K es algo que esperamos con gran entusiasmo, bueno, entre otras tantas mejoras que podrían estar en el horizonte. Al final solo será cuestión de tiempo y paciencia y bueno, si llegaste hasta acá, ¿por qué no esperar un poco más y disfrutar de un juego que a pesar de estar en alfa, parece estar progresando esta vez sin frenos? Ahora es el momento de que ustedes me cuenten cuáles son sus expectativas para este evento, qué creen que va a suceder, habrá alguna sorpresa, verán el evento completo o solamente un resumen acá en el canal. Como siempre, tu comentario, tu opinión es un verdadero lujo para el canal. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, puedes dejar ese épico like para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo con quien quieras, obviamente. Y si no estás suscripto o suscripta, dale que esperas. Siempre estás invitado a ser parte de este viaje. Ahora sí, llegó el momento de encender motores y partir con rumbo desconocido. No sin antes desearles una muy buena vida a todos y todas. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Que sea una gran CitizenCon. Nos vemos en el próximo video. Adiós.